Buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida a un nuevo evento del Forum Europa que organizamos gracias al mecenazgo del Grupo de Energía Fotovoltaica y Medio Ambiente Solaria y del Grupo de Salud Asisa, en nombre de cuyos presidentes, don Enrique Díaz Tejeiro y el doctor Francisco Iborra, les saludamos a todos ustedes. Este evento se transmite en directo desde el Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid, por YouTube, a través de nuestra web nuevaeconomiaforum.org. Hoy tenemos el honor de recibir en el Forum Europa a don Juan Luis Cebrián, académico de la lengua y presidente de honor de El País, periódico del que fue director fundador y que tuvo un papel clave en la transición democrática española. Le va a presentar don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de la Junta de Extremadura durante 24 años, entre 1983 y 2007, y en la actualidad miembro electo del Consejo de Estado. Don Juan Carlos, la tribuna es suya. Buenos días. Se supone que cuando Juan Luis Cebrián decidió invitarme a presentarle en este acto, no pensó que yo fuera Wikipedia y contara lo que allí pone. Imagino que querría que yo introdujera su charla, su coloquio, sus intervenciones, porque parece que no hay conferencia, sino un intercambio de opiniones en la realidad actual en la que se está moviendo en estos momentos el país. En el año 1977, siendo yo un joven diputado de 28 años, en la sesión constitutiva de aquel Congreso de los Diputados, después de las primeras elecciones libres, vi desde mi escaño bajar por una de las escalerillas del hemiciclo a una señora mayor vestida de negro, moño en pelo y pelo blanco, que llevaba en el brazo izquierdo un bolso y el brazo derecho lo apoyaba en el brazo de otra persona mayor, en este caso un hombre, pelo blanco, melena al viento, un poeta, Rafael Alberti. Iban los dos parsimoniosamente dirigiéndose a la mesa del Congreso para constituir la mesa de edad. Saben ustedes que son las personas, los diputados más mayores y los diputados más jóvenes. Cuando llegaron a la mesa, observé que se daban la mano, entendí yo que afectivamente, con algunas personas que allí estaban y que no eran precisamente comunistas ni muy partidarias del Partido Comunista. Y cuando vi esa forma de saludarse, pensé: aquí se va a hacer algo grande. Esto que estamos aquí, vamos a hacer algo importante para nuestro país. Y efectivamente, hicimos algo grande, hicimos la Constitución de 1978, que es seguramente lo más importante que hemos hecho los españoles en 45 años y sin duda lo más importante que hicimos la gente de la generación de Juan Luis y la mía. Tres años y medio después, también en el Congreso de los Diputados, también yo joven diputado, pero ya con tres años más, tuve la desgracia de tener que humillarme ante un grupo de sediciosos que entraron metralleta en mano, pegando tiros y secuestrando la soberanía nacional. Y mientras estábamos oyendo los disparos, que en un recinto cerrado suenan como cañonazos, y mientras estuvimos allí 16, 18 horas secuestrados, tuve la sensación de que aquello grande que íbamos a hacer y que hicimos en el año 1978 se desvanecía, desaparecía, se acabó. Afortunadamente, pudimos salir a la calle a las 12, 12 y pico de la mañana. Como en el Congreso no se podía ni hablar, ni escribir, ni leer,
ni incluso ir al aseo, salvo que levantaras el dedo y Tejero diera permiso para mear, que era lo que decía cuando, de vez en cuando, entraba en el hemiciclo, yo no estaba enterado de que el rey, Juan Carlos I, había hecho un discurso dirigido a la nación comprometiéndose con la Constitución y que a las 9 de la noche, es decir, 2 horas y media después de iniciado el asalto al Congreso de los Diputados, mientras la soberanía nacional estaba secuestrada y la mayoría de los españoles muertos de miedo metidos en su casa, un periódico dirigido por Cebrián, a las 9 de la noche, 2 horas y media después, saca una edición especial, un extra, diciendo el país con la Constitución. Se jugaron la vida. Juan Carlos I y Cebrián se jugaron la vida. Y por lo tanto, Juan Luis, puedes poner en el platillo de la balanza de tu vida, en el haber, que tú fuiste y te jugaste la vida en defensa de la Constitución, mientras los demás estaban escondidos. Y Juan Carlos I también. Lo digo para que podamos balancear el platillo del debe al que tan aficionados somos los cainitas españoles, metiendo todo lo que hay que meter para intentar desprestigiar a cualquier figura que haya tenido un protagonismo destacado en España. Han pasado 40 años aproximadamente desde entonces. Y en estos momentos vuelvo a tener la misma sensación que tuve aquella fatídica noche de 23 de febrero. Que de nuevo la democracia está en peligro. Que de nuevo hay algo que a mí me hace sentir y tener la impresión de que lo que tan importante fuimos capaces de construir los españoles se está empezando a desvanecer sin que sepamos exactamente dónde vamos, que es lo peor. No se sabe exactamente lo que se quiere hacer. Puigdemont, antes de ayer, declaró que había que terminar con la represión y con la persecución del Estado español contra los independentistas catalanes mediante una amnistía. Si le diéramos la amnistía, le daríamos la razón a Puigdemont, que efectivamente estamos ante un Estado represor y ante un Estado que va persiguiendo a los independentistas por su pensamiento. Yo creo que si Puigdemont a esas declaraciones añadiera y a partir de la amnistía voy a cumplir la ley, voy a seguir defendiendo mis ideas, pero de acuerdo con lo que dice la Constitución, yo estaría tranquilo. Pero no es eso lo que dice. Lo acabo de oír ahora viniendo por la radio. Y ha dicho una cantidad de barbaridades recordando el discurso del rey Felipe VI como consecuencia de aquel asalto que se hizo a la Constitución en el año 2017. Yo creo que va a seguir alardeando con sus 7 diputados, intentando humillar al secretario general del Partido Socialista e intentando humillar al partido al que yo pertenezco. Yo me lo estoy imaginando en su villa de Waterloo, viviendo como un rey quien aspira a ser presidente de una república, me lo estoy imaginando riéndose de nosotros, diciendo, se hace lo que yo digo, se va a hacer lo que yo digo. Y yo me resisto a que este señor, este prófugo, este hombre del maletero, sea el que decida el futuro de mi país. Y yo creo que me constituyo en un defensor del secretario general de mi partido cuando arremeto contra los independentistas. Porque arremetiendo contra los independentistas estoy intentando salvaguardar el honor de un partido como el socialista que lleva 140 años de historia y que no puede someterse a los caprichos, a las veleidades de alguien que ha demostrado una cobardía inmensa huyendo de la justicia y no rindiendo cuenta de sus actos. La prensa, y hoy mismo lo venía oyendo en el coche, la prensa se queja de que el secretario general del PSOE no habla de la palabra amnistía, no la pronuncia. Pero no llevan razón. Sí la ha pronunciado. Unos días antes del 23J la pronunció. Y en una entrevista con Antonio García Ferreras en La Sexta dijo que no había amnistía, ni habría autodeterminación.
y no ha vuelto a decir nada más. Por lo tanto, no entiendo muy bien a los dirigentes de mi partido cuando están allanando el camino a Puigdemont. En lugar de decir que el secretario general haga lo que tenga que hacer, tendrían que decirle los secretarios de mi partido al secretario general: haz lo que prometiste hacer a los ciudadanos el 23J. Por lo menos, aunque sea de pillo a pillo, de estrategia a estrategia, porque si no, da la sensación de que le están allanando el camino. Tiene que hacer lo que prometimos y lo que comprometimos. A nadie se le ocurriría amnistiar a un violador de un hombre o de una mujer que está metido en la cárcel. ¿Quién es el guapo que se atreve a pedir amnistía para él? ¿Quién? Si ha habido un escándalo monumental porque algunos violadores han perdido o han ganado meses de cárcel y algunos han salido a la calle y hay un escándalo monumental, ¿cómo se puede soportar que alguien viole a 40 millones de españoles? Porque quien viola la Constitución está violándome a mí, está violando mi voto. Yo voté por esta España como es y estoy dispuesto a escuchar sugerencias de aquellos que quieran cambiarla. Pero díganmelo, explíquenmelo. ¿Se puede cambiar de opinión? Sí, pero con la condición de que se expliquen los cambios de opinión. Si el cambio de opinión fuera para que los españoles fuéramos más iguales, yo diría que sí a la amnistía. Ahora, si el cambio de opinión, si la amnistía sirve para que seamos más desiguales, yo diría que no. Porque además sería una traición, si dijera que sí, a los votantes que votaron al Partido Socialista, y sería una traición a la tierra de la que yo vengo, de Extremadura. Si va a haber mayores diferencias entre unos y otros, yo estaré en contra. Los indultos fueron un acierto, ha dicho el presidente ayer. ¿Fueron un acierto por qué? ¿Por qué? Que no hayan estado dando la lata durante estos 5 años está muy bien, pero han renunciado a sus ideas. Han renunciado. La prueba es que estamos discutiendo sobre la amnistía es porque los indultos no dieron el resultado que parecía que iban a dar. ¿O es que se callaron con los indultos? Si estamos hablando de amnistía, es que no se callaron. No han dado la lata, de acuerdo. El presidente está más tranquilo, de acuerdo. Pero estamos hablando de que quieren la amnistía y que quieren la autodeterminación. ¿Están dispuestos a renunciar a la vía unilateral? Si están dispuestos a renunciar a la vía unilateral, si dicen que sí, yo apoyo. Ahora, si dicen que siguen con su matraca de autodeterminación, de independencia, entonces alguien me tiene que explicar por qué se merecen que se les amnistíe. Y si se explica, a lo mejor se entiende. Saber eso es lo que a mí me importa. ¿Qué país vamos a construir? ¿Qué es lo que se quiere hacer? Eso es lo que a mí me importa. Me da igual estas tonterías de que si son viejos o nuevos, que si tienen mucho ego o poco ego, que si han sido consultados o no han sido consultados, que si ganaron una primaria o las perdieron. Eso no me importa. Lo que me importa es, a aquellos que dicen que no, ¿cuáles son los argumentos para decir que sí? Lo otro es marear el aparato. Pero, en fin, yo estoy aquí para presentar a Juan Luis Cebrián. Le he ahorrado una biografía porque todos los que están aquí lo conocen. Si no lo conocieran, no habrían venido a las 9 de la mañana a escuchar a alguien que no conoce. Por cierto, yo tampoco hubiera venido. Así que Cebrián seguramente va a ser catalogado, como yo, como un viejo. Y como viejo, pues no estamos en la realidad. Pero sí diré una cosa muy importante desde mi punto de vista. Tú y yo nacimos en una dictadura. Y nos vamos a morir en una democracia. Me parece que es la primera vez que los españoles pueden decir eso. Nacimos en una dictadura y nos vamos a morir en una democracia. Eso es lo que vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y queremos que sea una democracia mejor que la que construimos en el año 1978. Cebrián tuvo el gesto, que le honra, de ceder parte de sus archivos a la Universidad de Extremadura. Esa es una forma de llenar la España vacía. Esa es una forma de llenar la España vacía, repartir y no que no todo quede en la capital. Y
En consecuencia, además, la Facultad de Comunicación de Extremadura, en su sección de periodismo, ha creado un aula que se llama Aula Juan Luis Cebrián. Y eso ha permitido y ha posibilitado que Juan Luis, de vez en cuando, se dé un paseo por Extremadura. Y esos paseos que da por Extremadura para hablar a los alumnos de periodismo son aprovechados por mí para comer con él, para intercambiar opiniones y para hablar de España. Juan Luis tiene una mente privilegiada y una pluma envidiable. Yo, que soy un aficionado a escribir artículos, cada vez que le leo me embarga un doble sentimiento. Por una parte, de alegría. Por otra parte, de envidia mala. Qué bien escribe este tío. La envidia nunca es buena. Como todos saben, Juan Luis y yo, y muchos de ustedes que aquí están presentes, estamos en la sobremesa de la vida. Hay sobremesas que duran más que las comidas. Pero, estando en la sobremesa de la vida, tenemos lo que los técnicos, cuando los llamas para que se estropee la lavadora, dicen fatiga de materiales. Nosotros, de vez en cuando, tenemos alguna fatiga de materiales. Pero lo que no tenemos por el momento es eutanasia política. Y, por lo tanto, seguimos con la capacidad de pensar libremente y de hablar libremente. Y Cebrián lo hace. Y por eso es un progresista. Porque en mis tiempos jóvenes, ser progresista era defender la libertad de expresión. Cebrián tiene un largo historial como periodista, como empresario, como articulista, como novelista y como académico. A él, como a mí, lo que nos tenía que pasar en la vida ya nos ha pasado. ¿Qué más nos va a pasar? Ya no puede pasar nada. Quiere ello decir que no queremos nada para nosotros. Y que cuando hacemos actos como este y hablamos como hablamos, no estamos hablando pensando en qué será lo mejor para nosotros. Estamos pensando en qué será mejor para los jóvenes. ¿Qué España le vamos a dejar? No aspiramos a nadie ni a nada. Solo queremos que los que vienen detrás lo hagan mejor. Es decir, yo quiero que mi partido lo haga mejor que lo hicimos nosotros. Y me imagino que Cebrián quiere que la prensa, que la economía, que el país vaya mejor que cuando él tenía la responsabilidad de dirigir, por ejemplo, ese importante periódico nacional. Una de las virtudes, y voy terminando, de las que yo he apreciado en Cebrián, es que lo mismo dice en público que en privado, cosa que no es normal. Y yo lo que le escucho cuando hablamos, después lo veo que lo escribe, por lo tanto, dice lo mismo. ¿Y qué cosas dice Cebrián en público y en privado? Dice que en España la vida política no es atractiva para los mejores y más preparados ciudadanos. Y lleva toda la razón. ¿Quién se va a meter ahora en política? Si ahora mismo cualquiera de ustedes decidiera entrar en política, pasaría a la nómina de ciudadanos sospechosos. Ahora son ciudadanos honorables. Y, por lo tanto, y no digo nada, lo que tendrán que enseñar para que nadie piense que lo que tiene es consecuencia del robo. La vida política en estos momentos, dice Cebrián, no se mueve por sentimientos nobles. Se mueve por ambiciones casi siempre personales. Y hace falta reflexión. Hace falta escuchar a los pensadores y a los intelectuales. Y por eso, Juan Luis, hemos venido a escucharte a ti. Tienes la palabra. Gracias. Sí, por favor. Muchas gracias, don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, por su presentación. Y ahora sí vamos a conversar con don Juan Luis Cebrián. Si le parece, para enmarcar lo que está sucediendo en España, que ya lo ha descrito perfectamente y también extensamente el profesor Rodríguez Ibarra, ¿usted qué opina de lo que está pasando en el mundo con las tendencias autócratas? La destrucción de la democracia representativa en muchos países de América Latina y en otras zonas del mundo.
el ascenso de la derecha extrema en la Europa democrática. ¿Qué opina de cómo se está configurando el orden mundial? Se lo pongo así muy panorámico para empezar. Bueno, yo creo que lo que está pasando en España no está pasando solo en España. Lo creo yo y lo cree mucha gente. Martin Wolf, el comentarista económico del Financial Times, probablemente el más reputado periodista económico, acaba de sacar un libro explicando que efectivamente, en general en las democracias, la gente en este momento valora más la seguridad que la libertad y, por lo tanto, el crecimiento de la extrema derecha y las autocracias de cualquier género no es que sea imparable, pero es muy progresivo. Y en mi opinión es que el sistema se ha terminado. La democracia representativa, tal y como la conocemos, pertenece a la revolución industrial, es una generación fruto de la ilustración, etcétera, y tal, y estamos asistiendo a un cambio de civilización gigantesco con la llegada de la sociedad digital. Hay que decir que, desde mi punto de vista, la sociedad digital es un cambio de civilización superior a lo que supuso el invento de la imprenta. Y el invento de la imprenta fue un gran progreso para la humanidad, pero trajo algunas consecuencias terribles. Y es que al permitir la libre interpretación de la Biblia y a acabar con que los ayatolás en los monasterios interpretaran los libros sagrados, lo que sucedió después fueron las guerras de religión. Y prácticamente durante 2 siglos y medio, hasta 2 siglos y medio después, con el comienzo de la Ilustración, no se puso orden en lo que estaba sucediendo en el mundo. El desorden mundial tiene mucho que ver con la sociedad digital, que es un gran avance para la humanidad. Pero la base de los regímenes democráticos es la opinión pública. Jefferson lo explicó muy bien, ¿no? Y en este momento la opinión pública es un caos. Digamos que los medios de comunicación, que de alguna manera pertenecían a la institucionalidad democrática, la prensa era el cuarto estamento de la Revolución Francesa, pues han sido sustituidos por las redes sociales y por una confusión generalizada que da paso al populismo, a la ausencia de diálogo y de reflexión. Por lo tanto, yo creo que este es el momento en el que estamos. No van a pasar 3 siglos, como después de la invención de la imprenta, hasta que lleguemos a poner orden en la nueva civilización, pero solo llevamos 30 años de Internet, 25 años de Google, 15 de Twitter y 5 de TikTok. Y la opinión pública en este momento se está formando así en las democracias. Por lo tanto, no es para consolarnos, pero hay que decir que lo que nos está sucediendo, que es un aumento de la democracia iliberal, donde los gobiernos aprovechan su poder dentro del Estado para conculcar los principios democráticos y, sobre todo, para enfrentarse a la independencia del Poder Judicial, pues es algo que está sucediendo prácticamente en todas las democracias establecidas y que ha triunfado en muchas democracias que han terminado en autocracias de derechas y de izquierdas, porque tenemos a Maduro en Venezuela, pero tenemos a Bukele en El Salvador y tenemos a Orbán en Hungría y ahora vamos a tener a Fico en Eslovaquia. Y tenemos una guerra en Europa de la que nadie habla. No ha habido un solo debate en el Parlamento español sobre la guerra de Ucrania, ni uno. Tampoco lo ha habido, por cierto, sobre el tema de Cataluña. No ha habido una sesión dedicada a discutir el conflicto político de Cataluña. Y es porque, efectivamente, las élites de los partidos viven al margen de los problemas de la sociedad. Y en España, donde las listas son cerradas y bloqueadas, los diputados no deben, en realidad, no deben su puesto a los electores, lo deben a la dirección del partido, porque si no le ponen en la lista, no salen diputados. Yo, que he sido un votante socialista toda mi vida, la realidad es que yo nunca he sabido qué diputados me representaban. Y yo no creo que si hiciéramos una encuesta, ¿qué diputados le defienden a usted de cualquier partido? Pues la realidad es que hay un vacío entre la representación política y los representados.
Entonces sí creo que estamos en un momento de cambio muy grave y que se puede agravar si efectivamente continúan las tendencias que en este momento el gobierno en funciones y los partidos independentistas están transmitiendo a la opinión pública. Refiriéndonos más concretamente a España, el nacionalismo, la investidura, el debate lingüístico, las demandas de amnistía y referéndum de independencia. En este panorama, ¿usted cree que el sistema ha fracasado, que hace falta una reforma de la Constitución? ¿No es una quimera pensar en un acuerdo entre los dos grandes partidos? ¿Es inevitable una estructura federal del Estado? Bueno, yo hace 23 años que vengo solicitando por lo menos dos cosas. Una revisión, que no tiene que ser muy grande, el título octavo de la Constitución, que es el que se refiere a las autonomías, donde todavía se habla de las autonomías por la vía rápida y por la vía lenta, etcétera, porque se hizo cuando no había autonomías en España, y una revisión de las leyes electorales, que es sencilla, eso no exige una reforma constitucional, es simplemente acabar con las listas cerradas y bloqueadas. Es decir, si uno quiere votar a los socialistas, pues vota a los socialistas, pero si no quiere votar al jefe de los socialistas, le tacha, igual que hacemos en las listas del Senado. Con lo cual, los candidatos tendrían que acercarse más a los electores. Y acabar con la, que eso sí está en la Constitución, con la circunscripción provincial, hacer un sistema más representativo, porque efectivamente, salvo en Madrid y en parte en Barcelona, no es proporcional el sistema. Y un diputado en Soria o en algunas otras provincias cuesta la tercera parte de votos que un diputado en Madrid o en Barcelona. Después de la investidura fallida del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el rey Felipe VI encargó ayer a Pedro Sánchez la formación del gobierno, aunque sus socios habituales o no comparecieron o no aseguraron todavía sus apoyos. ¿Qué valoración hace usted de esta situación? ¿Cree que Pedro Sánchez seguirá siendo presidente y en ese supuesto a costa de qué sería? Dionisio Ramos le pregunta, ¿incluso nuestro presidente del gobierno tiene un límite para aceptar las reivindicaciones sin límite de Junts y ERC? En la rueda de prensa posterior a la audiencia con el rey, el presidente en funciones dio a entender que habría amnistía, pero no referéndum. ¿Usted cree que está pensando contentar a los independentistas con una suerte de consulta no vinculante, pero que disgustaría probablemente de forma igual a los españoles? ¿Firmaría usted el pronóstico de que no habrá nuevas elecciones en enero? Bueno, yo soy un periodista, lo he sido durante más de 60 años. Los periodistas no hacemos predicciones, contamos a la gente lo que le pasa a la gente, ¿no? Lo que nos está pasando es una ceremonia de la confusión tremenda. En primer lugar, porque hay una serie de partidos políticos que no han acudido a las consultas con el rey y que sabemos de lo que piensan por discursos públicos. En segundo lugar, porque hay un oscurantismo formidable en las conversaciones que están teniendo los miembros del gobierno con los partidos independentistas. Y, en tercer lugar, porque lo último que ha dicho sobre la amnistía el presidente del Gobierno es que no es constitucional. Lo dijo dos semanas antes de las elecciones. Y lo último que ha dicho sobre un referéndum es que no habría referéndum. Y eso lo ha dicho ya, por cierto, el señor Illa al frente del Partido Socialista de Cataluña. Por lo tanto, hacer predicciones es muy difícil. Yo lo que me hago son preguntas. He estado releyendo el libro de Alejandro Nieto sobre la rebelión de la Generalitat de Cataluña contra el gobierno de la República el 6 de octubre de 1934. Pasado mañana se cumplirá un nuevo aniversario de aquello. Después de esa rebelión, Companys fue a la cárcel. Fue una rebelión armada que el general Batet, al que luego fusiló Franco, tuvo que reducir por la fuerza y se suspendió el Estatuto de Cataluña. Cuando ganó el Frente Popular, dos años más tarde, toda la discusión del Frente Popular era qué hacer con la amnistía sobre los rebeldes de la Generalitat
y la Revolución de Asturias que había sucedido en la primavera también del 34. ¿Y cómo iba a ser la amnistía? ¿A quién se amnistiaba? Y era un gobierno tan caótico como el que podemos tener, el presidente era Azaña, y ahí estaba todo Dios involucrado, ¿no?, del Frente Popular. Hicieron una amnistía para todos los delitos políticos y sociales, sin distinción. Todo el mundo amnistiado. Bien, ¿a quién se quiere amnistiar ahora? Primero, ¿desde cuándo es la amnistía? Ahora dicen que tiene que incorporar al 2013, porque si no incorpora al 2013, hay un presidente de la Generalitat, que es Leonard Tormàs, que fue el que hizo las elecciones plebiscitarias, que no tendría acceso a la amnistía. La amnistía a los ladrones que han robado dinero público para su partido, para sus elecciones, solo a los ladrones independentistas, y a los ladrones del Partido Popular y a los ladrones del Partido Socialista, ¿a cuántos ladrones políticos vamos a indultar? ¿Y desde cuándo? ¿Y por qué? Nos lo tendrán que decir, ¿no? ¿Van a indultar a todos los presidentes de la Generalitat menos al presidente Pujol, que está acusado de actividades criminales con su familia y acusado de robar cientos de millones? O sea, que van a indultar a Torra y a Puigdemont y no van a amnistiar a Pujol. ¿Van a amnistiar a Gürtel? ¿O no van a amnistiar a Gürtel? ¿Van a amnistiar a los responsables de los ERES en Andalucía o no van a amnistiarlos? ¿Desde cuándo, hasta cuándo, van a amnistiar a todos los de las cales borrocas catalanas posteriores a la Declaración Unilateral de Independencia? ¿Y a los policías? ¿Y si los policías no quieren ser amnistiados? Es decir, no sabemos nada de esto. Y por lo tanto, yo creo que ahí hay un problema que todavía estaría bien que definieran los unos y los otros, ¿no? Yo he de decir que yo, en contra de lo que ha dicho mi amigo Juan Carlos, yo sí creo que los indultos fueron un acierto, porque creo que hubo delincuentes que fueron juzgados y que fueron condenados, pero que también la vida política catalana pues exige, aunque hayan sido unos bribones, exige una normalización. Y un indulto puede serlo, pero un indulto no borra la pena. Han sido juzgados con todas las de la ley, etcétera y tal, ¿no? Y sobre todo, mi preocupación es que no hay democracia sin independencia judicial y sin separación de poderes. Y esto es un desafío tan grande a la independencia judicial y a la separación de poderes, que si efectivamente, al margen la autodeterminación, la amnistía se lleva a cabo, estamos dando los primeros pasos para el fin de esta democracia en España, para el fin del llamado régimen del 78, donde Passionaria y Rafael Alberti, además de cruzarse con Juan Carlos Rodríguez Ibarra, aplaudieron al rey Juan Carlos en la sede del Congreso y el rey Juan Carlos aplaudió a la Passionaria. Si fuimos capaces de hacer eso, ¿cómo no vamos, en una situación mucho peor de este país, cómo no vamos a ser capaces los españoles? No hay crispación en la sociedad española, por más que la clase política trata de crisparla como sea. Y efectivamente lo que hay es un distanciamiento, sobre todo de los jóvenes, que son los que más paro tienen, los que más dificultades tienen para encontrar un hogar, los que son la generación más desprotegida de los últimos 40 años, un distanciamiento de la clase política total. Hubo 4.000 manifestantes de la Asamblea Nacional de Cataluña y del Òmnium Catalán en el centro de Barcelona el otro día, y había 40.000 o 60.000 gentes en las playas de Barcelona al mismo tiempo, bañándose y tomando el sol. Porque este es un país que se ha construido a sí mismo, que merece la pena vivir. Y recordaba también una frase de Tarradellas, que estaba
en la Generalitat el día del golpe de Companys, que fue presidente de la República Catalana durante años en el exilio, que declaró a mi amigo Antonio Franco, que fue director adjunto del País para la edición catalana, que la Constitución había sido un triunfo fundamental, fundamental, de Cataluña, que Cataluña había sido el motor de la transición y que gracias a Cataluña se había conseguido una igualdad de los pueblos de España y la democracia que él había soñado. Señor Tarradellas, que naturalmente para muchos ahora también sería un fascista, porque hay tal cantidad de fascistas, Fernando Savater, Felipe González, Alfonso Guerra, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, la mitad de la izquierda que trajo la democracia a este país, resulta que son fascistas. Luis Garay le pregunta qué confianza podemos tener en las instituciones del Estado si el Tribunal Constitucional sabemos de antemano que va a votar en cualquier cuestión política, 7-4. Carlos López Combarros dice si el rey tiene, le pregunta, si el rey tiene margen para neutralizar a Pedro Sánchez de alguna manera y parar la locura en la que está entrando en nuestro país. Bueno, sobre el Tribunal Constitucional también, en el libro de Alejandro Nieto, que acaba de fallecer, sobre la revolución del 34 en la Generalitat, también hay semejanzas, porque fue al Tribunal Constitucional la ley de amnistía y el Tribunal Constitucional, que era un Tribunal Constitucional nombrado por el Gobierno del Frente Popular, por mayoría aceptó que la ley era constitucional y hubo uno o dos votos particulares, ¿no? Es probable que aquí sea lo mismo. Lo que pasó entonces es que desapareció el prestigio del Tribunal Constitucional y puede suceder que desaparezca el prestigio del actual Tribunal Constitucional, ¿no? Pero hay que decir que el tema del reconocimiento de la independencia del Poder Judicial, incluido el Constitucional, aunque no sea un poder jurisdiccional, es algo que no ha gustado nunca a los partidos políticos. Es mentira que el PP esté bloqueando el Consejo del Poder Judicial. Bueno, no es mentira, es solo la mitad de la verdad. Están bloqueándolo el PP y el PSOE. La ley no dice que los partidos mayoritarios deban reunirse para nombrar a los jueces y a los representantes del Poder Judicial. Lo que dice la ley es que tienen que tener un número de votos elegidos en el Parlamento, tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados. Ni la anterior presidenta del Congreso, ni el anterior presidente del Senado, ni los actuales han convocado todavía una comisión parlamentaria para discutir cómo ha de hacerse eso en el seno del Parlamento, y todo se ha reducido a vetos y propuestas y vetos entre unos partidos y otros. Y era obligación de la presidenta del Congreso convocar una comisión, porque es el Congreso el que les nombra y es el Senado, no son los representantes, no son los directivos de los partidos políticos. O sea que efectivamente hay un incumplimiento constitucional por parte de los dos partidos mayoritarios. Y si no hay un acuerdo sobre el sistema, si estamos cambiando las reglas del juego cada vez que llegamos al poder para que me favorezcan a mí y perjudiquen al otro, pues no habrá estabilidad política. Don Juan Luis, ¿qué opinión tiene en general de la clase política en España, del funcionamiento de los partidos, de los líderes que tenemos, empezando por Sánchez y Feijóo? Se dice que Feijóo podría tener recambio en Díaz Ayuso y Moreno Bonilla. ¿Está desactivada en el PSOE cualquier posibilidad de enfrentarse y sustituir a Pedro Sánchez? También le preguntan cuál es el futuro de Vox, en su opinión, y de su líder Santiago Abascal. Luego hablaremos de Puigdemont, bueno, porque para todos. Yo, es decir, la clase política es muy amplia. Hay buenos políticos y políticos deleznables, independientemente de la ideología. Como pasa con la clase periodística, que hay de todo también, ¿no? Porque hay que decir que a esta, igual que hay populistas en la política, hay populistas en el periodismo, ¿no? Y que abonan también la crispación y la confrontación,
que debido a cómo es el pueblo español, que ha sido siempre bastante obediente, 40 años de dictadura fueron suficientes para que fuéramos más que obedientes muchas veces, pero no puedo hacer una valoración de la clase política. Jesús Polanco, mi maestro en el mundo empresarial, cuando veíamos a algunos políticos y tal, para juzgarles, se le decía, oye, ¿tú les contratarías para la empresa? Y hay que decir que algunos políticos contratamos después de que dejaron de ser políticos, pero que para un empresario, para un emprendedor, no es mala manera de entender la clase política. Este me valdría a mí de financiero, de jefe de personal o de marketing o de comercial. Yo creo que, primero, como los tienen que poner la Junta del Partido, pues ya estamos viendo que se equivocan cada vez que votan. Y además que se inventan las cosas. Tenemos una presidenta del Congreso ahora que ha perdido las elecciones en Baleares. Y después de perder las elecciones la nombran la presidenta del Congreso. Y en su primer discurso recuerda a Félix Pons, que fue un gran presidente del Congreso, de su partido. Félix Pons solo escribió un libro sobre política importante. Se llamaba Constitución y Consenso. Y no hay constitución si no hay consenso en torno a la Constitución. Y lo primero que hizo esta señora fue cambiar el sistema de voto con las lenguas vernáculas, etcétera y tal, el sistema de representación, sin cambiar el reglamento. O sea, que fue incapaz incluso de seguir las reglas establecidas en algo tan concreto como es el reglamento de la Cámara. No hay respeto a la ley por la clase política muchas veces. Y si no hay Estado de Derecho, no hay democracia. Y el Estado de Derecho está en peligro si hay amnistía, porque es una confrontación con el Poder Judicial y además es un desprecio a la igualdad de los españoles ante la ley. No dice nada de la eventual sustitución de Pedro Sánchez. No, bueno, no sé si Pedro Sánchez. Yo creo que esto que quiere Pedro Sánchez de una legislatura para 4 años, pues es. Es una cosa bastante rara, porque no ha terminado ninguna de las legislaturas en las que ha gobernado y en ellas era más fuerte que lo que sería en esta legislatura, ¿no? Y yo creo que Pedro Sánchez puede tener quizás la imaginación de que si al final no hace caso a los independentistas y hay repetición de elecciones, eso se ha valorado positivamente por el electorado socialista diciendo, bueno, finalmente ha hecho lo que se tenía que hacer y a lo mejor tener un buen resultado electoral. De hecho, mejoró las perspectivas después de las elecciones municipales y en las elecciones generales, ¿no? Pero lo que sea el papel en la historia de Pedro Sánchez depende de Pedro Sánchez. ¿Usted cree que Pedro Sánchez está condenado a ser el actor secundario de la puesta en escena de Carles Puigdemont, como dijo ayer Alberto Núñez Feijóo? ¿Qué le parece que Puigdemont criticara al rey del modo que lo hizo, incluso poniendo la foto de Felipe VI hacia abajo por el discurso a raíz del 1 de octubre? Puigdemont era un cadáver político. Su partido tuvo menos votos en las últimas elecciones que el Partido Popular en Cataluña. Es decir, Puigdemont ha sido resucitado por los deseos imparables de Pedro Sánchez de ser presidente del gobierno casi a cualquier precio, repartiendo dinero de los fondos europeos o del presupuesto general a todo el que se acercaba, haciendo promesas constantes, una especie de peronismo revitalizado, que ya sabemos a dónde van tantas paguitas al final. Y ahora Puigdemont ha sido revitalizado por el señor Sánchez. Si Sánchez hubiera dicho no me interesa Puigdemont, hubiera repetido lo que había dicho. Tiene que venir esposado como prófugo de la justicia a responder ante los tribunales como cualquier otro sospechoso de delincuente al que le protege la presunción de inocencia y tiene derecho a un justo público. Y tal y como lo tuvieron los otros autores, ¿no? Entonces, Puigdemont políticamente es un necio y además es un tío que se metió en el portamaletas de un coche para salir corriendo, cuando hay que decir
que los de Esquerra Republicana dieron la cara, tuvieron un juicio que fue televisado con todas las garantías procesales y por lo tanto, yo creo que Puigdemont tiene un futuro político gracias a Pedro Sánchez. Hablemos, si le parece, un poco más o un poco de economía. ¿Cómo valora la evolución de la economía? Le pregunta si cree usted que España entrará en recesión en los próximos meses con el restablecimiento de las reglas fiscales. ¿Qué significan para usted hechos como el cambio de domicilio fiscal de Ferrovial y la entrada de Arabia Saudí en Telefónica y la entrada de los fondos en Celsa y sobre el riesgo de que otras compañías españolas estratégicas, los bancos, algunos en particular, puedan caer en manos de inversores extranjeros? Bueno, pues son muchísimas preguntas. Además, yo no soy economista, yo soy filósofo y, por lo tanto, vamos a ver, yo creo que estamos en una situación no tan grave como la de 2008, pero bastante grave. Entre otras cosas porque la capital económica del mundo, que son los Estados Unidos, está en una situación todavía más inestable que la española. Anoche fue cesado el presidente de la Cámara de Representantes del Partido Republicano, con lo cual vamos a ver si puede seguir funcionando económicamente el gobierno de los Estados Unidos en el futuro, al margen las ayudas a Ucrania, y eso es un destrozo general para el sistema en su conjunto, sobre todo para el sistema donde el dólar es la moneda de reserva y donde Europa Occidental pues es un país en gran medida colonizado por los intereses económicos de los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que viene un mal momento económico porque hay que pagar las deudas. Tenemos unas deudas muy grandes todavía en el Estado español. Otra cosa que piden los independentistas catalanes son 470.000 millones de euros de reparaciones, aparte de que Cataluña es la autonomía más endeudada de todas las españolas y debe 70.000 millones de euros al Estado. No al Estado, a los contribuyentes españoles, que son los que tienen que financiar al Estado, ¿no? Sí creo que va a ser una situación difícil. Seguimos teniendo el doble de paro que la media europea. Esto es algo que nos acompaña desde los últimos 20, 25 años. Es decir, que públicamente, recién nombrada, le pregunté a la vicepresidenta económica por qué tenemos siempre el doble de paro que el resto de los países europeos. Y me dijo, pues yo tampoco lo sé. Y he pedido, hace 4 años de esto, he pedido que me hagan una investigación para que me lo expliquen. Pues no se lo han debido explicar porque seguimos teniendo el doble de paro, probablemente porque tenemos el doble de economía sumergida que la media de los países de Europa Occidental. Con lo cual también la igualdad fiscal, al margen el cupo vasco y los fueros en Navarra, la igualdad fiscal también es algo que habría que someter a estudio en este país. Usted, don Juan Luis, se ha manifestado en contra de lo que está haciendo respecto de la guerra de Ucrania, tanto la OTAN como Estados Unidos. ¿La guerra está haciendo sufrir demasiado a Europa y contribuyendo a desfigurar el proyecto europeo, en su opinión? ¿Qué le parece que los ministros de Exteriores de los 27 Estados miembros renovasen ayer su compromiso y apoyo a Ucrania? También le preguntan cuál es su pronóstico sobre la duración de la guerra y sobre quiénes serán los perdedores. Bueno, en una reunión del Instituto Estratégico de la Defensa Pública, tuve oportunidad de decirlo, ya había una veintena de generales y coroneles, algunos en activo, otros retirados. El drama de esta guerra es que no la puede perder Putin, porque si la pierde, tirará el cohete. Y además, porque si la pierde y cae Putin, la Federación Rusa, que son 11 estados, se puede fragmentar después de la fragmentación de la Unión Soviética, con lo que el desorden mundial sería formidable. Y no la puede perder la OTAN tampoco, porque esta es una guerra de la NATO es una guerra por correspondencia, una proxy war, como dicen los periódicos americanos, ¿no? Hay que decir primero que la guerra fue una agresión ilegal
y contra todo principio de derecho internacional por parte de Putin. Pero hay que saber cuáles son los antecedentes de esa guerra. Cuando se habla de que no puede haber zonas de influencia, hombre, que lo diga el gobierno de los Estados Unidos, que no ha hecho más que establecer zonas de influencia mediante invasiones armadas, empezando por la invasión de México. Cuando se declaró el destino manifiesto de los Estados Unidos, lo declaró un periodista, por cierto, no un político, John O'Reilly, en un artículo de un periódico de Nueva York. A continuación, lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos fue anexionarse California, Texas y Oregón, que estaban defendiendo los ingleses. Inmediatamente después declaró la guerra a México. Se quedó con el 55% del territorio mexicano. Y posteriormente declaró la guerra a España para quedarse con Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Estos fueron los comienzos del destino manifiesto para implantar la democracia en el mundo, porque era un destino divino. No voy a recordar las aventuras exteriores de los Estados Unidos de América, la invasión de Irak con el apoyo del gobierno del PP, la invasión de Afganistán, la invasión de República Dominicana, la invasión de Granada, la invasión de Panamá, la invasión de Afganistán. Los bombardeos de la OTAN, ya con gobierno socialista en España, por cierto, el gobierno de Rodríguez Zapatero y con un jefe de Estado Mayor de la Defensa que luego se hizo militante de Podemos, sobre Libia. Hay que ver cómo está Libia, bombardeada por decisión del presidente Sarkozy. Hay que ver cómo está la antigua Yugoslavia, fragmentada con nacionalismos religiosos y lingüísticos por todos lados. Y estamos viendo lo que está pasando como consecuencia de todo esto en Europa. En Suecia se gobierna con el apoyo de la ultraderecha. Para mi generación, la socialdemocracia sueca y Olof Palme eran los héroes. Yo, por cierto, fui muy amigo de Olof Palme. Y una cosa que me impresionó es que Olof Palme tenía en su despacho de primer ministro sueco la portada del País con la Constitución enmarcada en un cuadro, porque Olof Palme estaba siempre muy preocupado de la política española. Finlandia, gobiernan los nazis en este momento. En Finlandia, donde Urho Kekkonen, que era el socialdemócrata más importante, estuvo de presidente no sé cuántos años. En Alemania hay más intención de voto para los neonazis en varios land que para el SPD. En Eslovaquia acaba de triunfar un ultraderechista pro-Putin, etcétera y tal. En Polonia y en Hungría no se respeta la independencia del Poder Judicial. Bulgaria está en una situación de extrema debilidad y confusión, porque además son países fronterizos con Ucrania, ¿no? En Grecia está la ultraderecha. En Francia vamos a ver a este paso gobernar a Le Pen. En Italia hay un partido neofascista al frente del gobierno. Y yo creo que esto es una tendencia muy preocupante, de la que es responsable en gran medida el fracaso de la socialdemocracia en muchos de estos países, que ha desaparecido en Francia, ha desaparecido en Italia, ha desaparecido en Grecia, tiene graves problemas en Alemania, y al mismo tiempo hemos visto que Alemania y Japón se han rearmado. Tenían prohibido rearmarse, algunos, Japón en la Constitución, por cierto, y se han rearmado. 700.000 millones de dólares o 300.000 millones de dólares en Alemania para rearmarse en 3 años. Una Alemania reunificada en la que la extrema derecha, donde ha crecido, es en la parte de la Alemania del Este, en Dresden. Por lo tanto, vuelvo a decir, mal de muchos no es consuelo de tontos, es epidemia, pero hay una epidemia muy preocupante respecto a la inmigración. No hay debate sobre la inmigración en el Parlamento español, pero hay tal diferencia social entre el norte de África, donde, por cierto, Francia ha retirado de Mali 20.000 soldados el año pasado, que han sido sustituidos por la Brigada Wagner. En Mali, el 50% de la población tiene menos de 15 años. En Mali, en Burkina Faso, en Benin, la renta per cápita es de 300 o 400 dólares al año frente a 32.000 en Europa. ¿Qué vamos a hacer con eso?
Y no hay manera de que Europa... Y encima estamos hablando de la ampliación, de incorporar a Ucrania, que no ha sido un país democrático y era el país más corrupto de todos los antiguos de la Unión Soviética. A Moldavia, que fue una invención después de la Primera Guerra Mundial, donde luego además el problema lingüístico generado por Stalin fue increíble. Se nos olvida que la mitad de la Ucrania actual pertenecía a Polonia y a Rumanía y que fue Stalin el que decidió él mismo la Galicia polaca y la Besarabia y la Bucovina rumana entregársela a los ucranianos y que el 70% de los habitantes de Crimea eran rusoparlantes cuando Putin procedió a la invasión de Crimea y que había efectivamente un conflicto interno en Ucrania y que hubo una semi-revolución popular en el Maidán, que fue prácticamente dirigida por la CIA y por los Estados Unidos, ¿no? Entonces, habría que analizar un poco lo que ha sido la política de la OTAN previa a todo lo que está sucediendo. Esto no quita la responsabilidad de Putin, pero esto enmarca exactamente cuál ha sido la actividad en el centro de Europa y en el corazón de Europa. Por parte de la OTAN y de los gobiernos occidentales. Y la OTAN no es el ejército europeo, la OTAN es el ejército de los Estados Unidos, o sea, no nos engañemos. Usted, don Juan Luis, conoce muy bien América Latina. ¿Qué opina de la situación política allí? ¿Cómo piensa que se podría parar la desafección respecto de España que se está produciendo en muchos de esos países? Le preguntan también si cree usted que España está perdiendo, quizás de una forma irreversible, el papel que tuvo en la interlocución entre Europa y la América de habla hispana. ¿Qué pasa con la libertad de prensa en América Latina? Usted conoce muchos casos en los que no existe esa libertad. Por ejemplo, en Venezuela está con nosotros el editor del expropiado El Nacional. Bueno... Son preguntas enciclopédicas, ¿no? El papel de España en América Latina no ha disminuido. Ha disminuido el papel del gobierno de España en América Latina. Es decir, hay una intensa relación entre América Latina y España, sobre todo gracias a las empresas españolas y a las empresas latinoamericanas que invierten en España. Y yo creo que esto es algo que tenemos que tener en cuenta. La sociedad civil española defiende las relaciones con América Latina. Frente a la inanición de los gobiernos, no solo de este gobierno. La cosa empezó en cierta medida con Aznar, cuando no entendía lo que fueron las cumbres y además empezó a poner los pies sobre la mesa de despacho del presidente Bush. Continuó con Zapatero, Rajoy no existía prácticamente en América Latina. Bueno, y la actual diplomacia española es un desastre. Por lo tanto, sí hay fuertes relaciones. Y hay relaciones culturales donde nuevamente la iniciativa privada, Universia, otras universidades privadas, la Universidad de La Rioja, que es online y que tiene cientos de miles de estudiantes en América Latina, efectivamente, y luego las academias. Hay una asociación de academias de la lengua española, donde están todas las academias latinoamericanas y que mantienen la presencia de la lengua española, donde resulta que somos nada más que un 8% de los hablantes del español, los que estamos en España. Y a este paso que vamos, cada vez vamos a ser menos, ¿no? Primero, España tiene un papel en América Latina y América Latina en España. Segundo, Madrid está empezando a ser la capital cultural de América Latina. Es impresionante el flujo de inversiones y de relaciones culturales que tiene esta ciudad en este momento. Y tercero, América Latina pues también tiene que hacer sus transiciones porque es uno de los continentes con desigualdades sociales más importantes, con generación de recursos naturales que llaman a las empresas extractivas y con clases políticas pues tan controvertidas. Hay algunos países que están funcionando muy bien, República Dominicana, donde hay estabilidad política, Costa Rica la ha habido, vamos a verlo. Son
países pequeños, pero que están funcionando bien. Y México, ni siquiera López Obrador ha podido destruir a México, porque México es un país muy fuerte y, por lo tanto, hay una relación muy, muy intensa, ¿no? Dicho esto, es lamentable que los gobiernos españoles tengan tan poca preocupación y tan poco conocimiento de lo que es América Latina y de lo que es el español, que gracias a las academias, un estudiante en California, en Argentina, en Perú o en Madrid, en Barcelona no, pero en Madrid sí, tiene el mismo diccionario, la misma gramática y la misma ortografía de su lengua materna. Y eso es una fuerza tan grande que parece mentira que los gobiernos españoles no sepan aprovecharla en beneficio de la comunidad iberoamericana. Háblenos, por favor, de cómo ve a los medios de comunicación españoles y de cómo están contribuyendo o no a la creciente polarización de nuestro país. En particular, ¿cree que hay claudicación y seguidismo por parte de muchos medios? ¿Se siente usted decepcionado por la línea seguida por El País y la SER en los años del sanchismo? Pedro González le pregunta si El País tuvo un papel destacado y decisivo en la conformación de la democracia. ¿Qué papel cree que desempeña hoy el periódico? Fernando Jáuregui le pregunta sobre el estado de sus relaciones con los máximos responsables del país y qué piensa de las relaciones de Felipe González con el diario De Prisa. Pues, nuevamente son muchas. En primer lugar, hace 15 años declaré que si... Hace 15 años, ¿eh? Si tuviera que fundar El País hace 15 años, no lo hubiera fundado en papel, lo hubiera fundado directamente en la red. Lo cual me causó unos problemas tremendos con mi consejo de administración, mis accionistas y los redactores de los del país. Yo creo que la prensa en papel es una colección de muertos vivientes, zombies. Los zombies están muertos, pero están vivientes, ¿no? Y la circulación de los periódicos en papel en este momento es inferior a un 10% de lo que tenían, digamos, hace 15 o 20 años. Por tanto, esto es un cambio, como digo, civilizatorio, formidable, porque un periódico es una concepción del mundo, cualquiera que sea. El que lee el ABC, El País, La Vanguardia o El Periódico, dice, leo mi periódico, no es suyo, lo ha comprado, pero es su periódico, ¿no? Ahora las marcas en la red no generan, o sea, la gente sigue las noticias, ve una noticia y va a ver cómo la dicen otros 20 medios, o sigue a un autor, que muchas veces no es un autor, es un influencer, que es alguien que tiene músculos muy fuertes o unos pechos muy atractivos o que dice muchos chistes y que, sin embargo, tiene más seguidores, a lo mejor, que cualquier político o intelectual en activo. Por lo tanto, hay una crisis de los medios, que es una crisis no solo económica, formidable, en todos los medios, en todo el mundo, ¿no? Esto no es un problema nuevamente español. Y hay una crisis en la formación de la opinión pública. Y esto ha llevado al populismo también, sobre todo en las televisiones, no es nada nuevo. Empezó con la Fox Murdoch en Estados Unidos hace mucho tiempo. Y entonces ahora vemos programas en televisión donde están los periodistas de derechas y los periodistas de izquierdas. Hablan ellos así, la bancada de ahí y la bancada de aquí. Y yo digo, ¿y dónde están los periodistas? Los periodistas a secas. Lo que cuentan, lo que pasa, pues cada vez hay menos. Pues va a decir que es un drama generalizado. Y luego están los periodistas que se reúnen con el comisario Villarejo y que les graba encima, y el comisario Villarejo explica cómo convence a periodistas reconocidos y que siguen saliendo en los medios y en la prensa, les convencen de que publiquen noticias falsas para perjudicar o para ayudar a determinados líderes políticos o sociales y tal, ¿no? Tenemos aquí al presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid. Quiero rendirle homenaje porque él ha estado y trabaja constantemente por la ética en el periodismo. Pero desgraciadamente la ética en el periodismo
un solo hombre y una sola asociación no son capaces de defenderla, y creo que tendríamos que hacer una reflexión sobre eso. Mis relaciones con mi antigua empresa son buenas, sigue siendo accionista, son escasas, no mantengo un diálogo más que con los responsables del país a los que envío mis artículos y mis críticas de libros, un diálogo siempre cordial. Después de que me fui yo, la primera directora fue mi directora adjunta, y yo la había propuesto para que me sucediera como directora y no lo fue porque no quiso ella en aquel momento. El segundo director ya le habíamos nombrado en mi etapa de presidente, director de 5 días y director del país, y tengo con él una entrañable relación, igual que con Sol Gallego. Y la actual directora, pues yo la incorporé al equipo de la SER cuando tuvo que abandonar por razones que no hacen al caso Televisión Española. Son profesionalmente buenas. Mi tesis es que los periódicos los dirigen los directores y las radios. Entonces, en la medida en que ellos sientan que son independientes, hay muchas cosas. Siendo yo presidente y consejero delegado de Prisa, que decía El País en sus editoriales, con las que yo no estaba de acuerdo, pero es que los periódicos tienen que ser independientes no solo de los gobiernos, también de sus dueños, que es algo un poco más complicado. Tenemos ya que ir terminando. Le voy a dar un último turno para los mensajes finales que quiera darnos, pero antes le ofrezco el micrófono a doña Iria Flavia Heredero, de Asisa, para que intervenga en nombre de los mecenas que hacen posible este Fórum Europa. Buenos días a todos. Poco que decir hoy ante un erudito como usted, pero gracias por tus artículos que invitan a la reflexión, que a veces son ácidos y que nos hacen pensar que hoy en día es un tema que escasea. Dentro del caos del que escribe y del poder de los idiotas que a veces comenta, esperemos que esto no se convierta en la famosa comedia francesa La cena de los idiotas, porque hoy es miércoles y a ver quién viene a cenar esta noche. Muchísimas gracias y buenos días. Muchas gracias. Ha intervenido la representante de Asisa. Con nosotros también ha estado don David Redolí, director de comunicación, perdón, de Relaciones Institucionales de Solaria. Ahora le corresponde a usted cerrar el acto. No, decir, primero, estamos ante un cambio de civilización. Y ese cambio de civilización afecta a los valores de la democracia representativa. Estamos en un cambio del orden mundial que no se va a producir como quieren los Estados Unidos de América. China no va a desaparecer del mapa. No va a desaparecer del mapa. Y China ya tiene una armada más fuerte y superior a la de los Estados Unidos. Tecnológicamente puede competir con los Estados Unidos. Y económicamente, en este momento está pasando una mala racha, como todos, por la devaluación del yuan, pero tiene un mercado interior de 1.500 millones de personas. India van a ser 1.600 millones. Entre India y China tienen el 35% de la población mundial. Dos gobiernos gobiernan al 35% de la población mundial. Ninguno de los dos son democráticos, aunque se diga que India es la democracia mayor del mundo. Y en este momento el presidente indio pues no es precisamente un liberal, ¿no? Estamos viendo el surgimiento de Arabia Saudí. Hemos visto que el príncipe Salman, de ser un asesino, según dijo Biden, nada más tomar posesión, se ha convertido en uno de los socios preferentes del actual gobierno americano. No va a haber democracia en Arabia Saudí pronto. Y en América Latina estamos viendo que efectivamente hay un crecimiento de las autocracias. Vamos a ver lo que pasa en Argentina. Después de todo esto, yo quiero dar un mensaje de optimismo porque creo en este país y porque la sociedad, pese a los intentos de la clase política, no de la clase política, de los dirigentes políticos por confrontar
las posiciones, por destruir el entorno social, no han sido suficientes. Creo que todavía la gente aprecia la seguridad en nuestras calles, aunque se ha debilitado mucho, por cierto, durante la alcaldía de Ada Colau en Barcelona. Somos conscientes de los problemas sociales y de la juventud, pero creo que hay básicamente una sociedad civil muy poderosa con una clase empresarial que no existía cuando empezó la transición y que estaba muy politizada, lo que llamaba Santiago Carrillo el capitalismo monopolista de Estado. Ahora tenemos todavía algún capitalismo monopolista de Estado y había que preguntar a Telefónica si el Estado va a ser Arabia Saudí, pero creo que tenemos una sociedad civil muy fuerte, una universidad mejor que la que teníamos, más capacidad intelectual y menos políticos que inciten al entusiasmo en vez de a la confrontación. No hay solución para este país si los partidos centrales no hablan entre ellos. Es completamente ridículo que el presidente Sánchez no haya contestado al aspirante Feijóo. Es completamente ridículo el no es no y el sí es sí. Y no voy a hablar de otros discursos de unos y otros que se han producido, que lo único que hacen es perder la fe en nuestros representantes políticos, pero que yo creo que la clase empresarial, la universidad, las asociaciones de la sociedad civil son suficientemente fuertes para sacar el país adelante. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias.